Buenas, gente bonita, gracias por estar siempre aquí pendiente de las noticias, apoyando siempre a este su canal. Dios los bendiga muchísimo a todos ustedes. Estos son los titulares de las últimas noticias que están sucediendo en Venezuela y en el mundo. El presidente argentino anuncia que su presidente favorito es Nicolás Maduro y que repudia a Juan Guaidó. El régimen de Nicolás Maduro arremete y declara que le responderá a los Estados Unidos con todas sus fuerzas bolivarianas. Empecemos. Venezuela dará dura respuesta contundente a los Estados Unidos si se atreve a meterse con el país de Chávez. Asimismo, familia, como lo están escuchando, Miraflores se está preparando para la batalla. Nicolás Moros y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se creen que por tener unos aviones y otro tipo de armamento rusos, ya pueden desafiar al ejército estadounidense. Padrino advierte a Washington de no atreverse a cruzar la línea roja porque recibirán una contundente respuesta de la FAMP, del ejército creado por Chávez. El alto mando militar denunció duramente que el buque de batalla de los Estados Unidos hizo una incursión en aguas legalmente venezolanas, invadiendo así nuestros mares y nuestro territorio, expresó López. Y recalcó que no se quedarán de manos cruzadas ante las amenazas del imperio estadounidense. El ministro de Maduro señaló que Washington dijo que estaban llevando a cabo unos ejercicios de navegación por todo el Caribe, pero el chavismo no le cree el cuento chino y advierten que darán pelea la próxima vez. En otras noticias, el presidente argentino Alberto Fernández expresó en público su apoyo al presidente Nicolás Maduro de Venezuela y repudia con todo su corazón a Juan Guaidó, rechazándolo bien duro. Fernández no quiere al líder opositor y no lo reconoce como el presidente encargado del país. No lo apoyan al igual que los más de 50 países que lo reconocen como el presidente interino del país caribeño. Alberto ratifica el reconocimiento y la legitimidad del gobierno de su amigo, hermano y homólogo venezolano Nicolás Moros. Como siempre, también reconoció a Evo Morales y lo aceptó allí como un refugiado. Todo esto lo anunció en una entrevista donde afirma que nunca jamás ha negado la legitimidad de Maduro Moros. Lo hemos dicho y siempre será así. Nunca hemos desconocido la autoridad del gobierno de Venezuela. Al que no hemos reconocido nunca es a Guaidó, enfatizó el mandatario desde la capital de Buenos Aires. Bueno, mi gente bonita, hasta aquí la información de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Chau, chau.